Miren, ahora hay pura decoración para el año nuevo chino. Ya llevo aquí mis cosas. Y este año va a ser el año del perro. Ya regresamos a la casa y quería enseñarles algo allá cuando estábamos comiendo, pero hacía mucho ruido y no se iba a escuchar bien lo que yo dijera. Compré este pan, vean. Ay, huele mucho a chocolate. Este pan ahorita está súper popular aquí. Se llama Dirty Bread, que vendría siendo como el pan sucio. Es de chocolate. No me lo he comido porque estoy súper llena. Sí, ese pan ahorita está súper popular en todas partes. Hay videos que aquí hacen los chinos probando el pan, comiéndose muchos panes. Entonces, no sé por qué está tan popular y pues me llamó la atención. Lo vi y también lo quiero probar. Pero lo voy a probar hasta mañana porque ahorita sigo súper llena. Y mañana que lo pruebe, pues se los enseño y les digo qué tal está. Les quería contar dos cosas que no me gustan del cine aquí. Es que la primera, solamente hay palomitas dulces, acarameladas. No hay palomitas con mantequilla, ni con sal. No hay, no existe eso aquí. Todos los cines tienen palomitas de caramelo. Creo que ya les había dicho en algún blog, pero bueno. Y la otra cosa que no me gusta es que todas las películas extranjeras son en 3D. Todas, todas, todas. Y no me gustan mucho las películas 3D, pero bueno, ni modo. Por aquí anda Lee. What are you doing now? Let's say I'm gonna listen to music. Well, later you need to start it. Don't forget. I will help you. You are like my father. Yeah, Chinese papa. Ya escucharon a Lee, me tengo que poner a estudiar. Aparte tengo tarea también, voy a adelantarle. Entonces me despido por el vlog de hoy porque pues ya no vamos a hacer otra cosa. Me voy a poner a estudiar, después a prepararme para dormir y sería todo. Nos vemos. Bye. Bye. Hola, bienvenidos a otro vlog. Pues ya voy a probar el famoso pan que está de moda ahorita aquí. Es este, se llama Dirty Bread, que vendría siendo como pan sucio. Ya al inicio del video se los enseñé ahí más detallado. Entonces está muy popular este pan ahorita aquí, no sé por qué. Y hasta han hecho videos en las redes chinas sobre el pan y comiendo el pan, probándolo. Entonces voy a probarlo a ver por qué es tan famoso. Huele súper rico. Se ve que tiene demasiado chocolate. A ver. Miren, está grandecito. Vean. Tiene chocolate ahí encimita, como que chocolate amarrado. Y adentro no sé si tenga. Aquí está Lee, dice Lee que parece una popó. Ay, así me hizo agua loca. Tiene mucho chocolate. Veo, mi mano está llena de chocolate. Está bien bueno. ¿Saben a qué sabe? Sabe a un negrito. Es un negrito gigante. No está muy dulce.
ni empalagoso. Y sí tiene el chocolate adentro relleno, así como que un poquito nada más embarradito. Está muy rico. Cuando lo vimos por primera vez en la pastelería, no era tan popular como ahora. Y lo vimos y Lee y yo nos quedamos así de, ¿qué es eso? Y no se te antojaba, o sea, nada más había una bola ahí llena de chocolate. Y yo pensé que iba a estar muy dulce, pero no, está muy rico. Me gustó. Me gusta, está rico. Vean mi cara llena de chocolate. Creo que por eso le dicen dirty bread. Porque te deja todo sucio. Te ensucia todo. Toda mi boca llena de chocolate, mis manos. Y aquí hice un tiradero. Y vean, hoy está nublado. Lo bueno que no hay tanto smog. Vean, se puede ver la montaña. Y ahí todavía hay nieve. Ahorita voy a ordenar un poco el cuarto. Voy a barrerlo. Quería enseñarles algo. Yo ya me acostumbré, pero sí cuando recién llegué no podía entender bien. Why that so small here in China? How long? How long? Mm. I didn't see long before. How? No, no, I just don't make a dirty bread. Dice Lee que sí hay escobas altas, pero yo no he visto, en serio, ni en los supers ni en nada. Entonces, siempre que barro, pues tengo que hacerlo con esa mini escobita. Ahí está. Yo no he visto, la verdad. Entonces ahorita voy a barrer el cuarto, arreglarlo un poquito. Miren. Ay, ¿no se ve? Creo que ahí se ve, ¿no? Me llega aquí. Ni a la cintura me llega la escoba. Entonces pues tengo que barrer así, medio agachadita. Es que sí, escobas normales solo he visto que usan las personas de limpieza que limpian la calle y así. Pero igual es incómodo porque pues te tienes que agachar y barras así como que inclinada. Pero dice él que como las casas son pequeñas aquí, las escobas tienen que ser chiquitas. Ya quedó el cuarto limpio y la casa está limpia. Lee acaba de salir, fue a comprar unas cosas para preparar la cena porque ya es tarde, son como las, déjame ver, ya van a ser las 4 de la tarde. Y fíjense que no está haciendo mucho frío hoy, estamos a 7 grados. Qué bueno porque la verdad ya quiero que termine el frío. Quiero aprovechar para responder una pregunta que me hacen y me dejan en los comentarios, que es cómo me comunico con mi suegra. Ya ven que en el blog pasado les conté que cómo voy con el chino. Entonces, para comunicarme con mi suegra, la mayoría de las veces es por medio de Lee. Cuando se trata de algo, decir algo más complicado, porque para las cosas básicas, pues yo uso las palabras en chino y ella me entiende. Y mi suegra siempre todo el tiempo me habla a mí en chino. Y yo lo entiendo, pero mi detalle es que no lo puedo hablar. O sea, si ella me dice algo en chino, yo lo entiendo y le contesto en inglés. Y a la mayoría de las veces nos entendemos. Tampoco es como que me siente y le cuente toda mi vida, la historia de mi vida a mi suegra, ¿no? En chino. Nos comunicamos más que nada para cosas básicas. Y no tengo problema con ella para comunicarme. No sé, es que pasa algo muy extraño. Es como que si nos entendiéramos. Porque si yo le hablo en inglés y ella me habla en chino, no sé, al final nos entendemos. No sé cómo le hacemos, pero cada quien nos entendemos. Pues aquí ando estudiando. Acabo de terminar de hacer la tarea, ya se la mandé a la maestra, pero creo que me faltó algo. Pero no le entendí bien qué era esa tarea, así que le pregunté qué es lo que se tenía que hacer.
y voy a repasar un poquito más. Entonces, hoy no hicimos gran cosa, como pudieron ver. Pues sería todo por hoy. Bye.